Hola familia, estoy súper emocionada porque por fin llegó este momento y este día que hemos planeado con muchísimo amor para poder conectar con todos ustedes, con todos los que nos acompañan en distintos lugares, de distintos países. Gracias, de verdad que el día de hoy es un apapacho al corazón porque es recordar todo lo que hemos compartido y lo que hemos vivido juntos y sin duda ustedes que están aquí presentes acompañándome en este live pues son fundamentales en todo lo que se ha dado, se ha vivido, se ha gozado, se ha sufrido, se ha superado, se ha alcanzado y aquí seguimos después de 20 años, familia. 20 años de estar aquí y de ser muy feliz y muy afortunada. Muchísimas gracias por conectarse, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí y vamos a tener estos minutitos para platicar, para recordar y para compartir. Gracias de verdad por estar y por conectarse. Los quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Les mando muchos besos. Y ahora sí que aquí como anfitriona, voy a invitar a una querida compañera que se llama Andy Chávez, que está aquí, y que vamos a hacer una dinámica en donde vamos a hacer algunas preguntas y algunas entrevistas. Y Andy, bienvenida. Hola, ¿cómo Qué estás? bueno, a Un ver, gusto volverte a hablando de encontrar. historia justamente, Andy y yo hicimos juntas un comercial de una campaña padrísima. Es correcto. En donde ella era La la entrevistadora, entrevistadora de un talk justamente. show y estaba yo ahí como invitada. Entonces hoy nos reencontramos aquí. Así que Sí, gracias. sacándote los secretitos, sí me acuerdo. Yo nada más quería tips de belleza y de cómo decoraba su casa y cómo se vestía. Yo Exacto. todo quería saber. Exacto. Y hoy nos encontramos aquí. Así que bueno, eso es parte de los 20 años también. Es parte de Ay, la historia muchísimas que gracias. hemos Oye, pero compartido. antes de que pasemos a ese tema, a A mí me ver. cuentan que por ahí hay una noticia que nos tienes, que nos vas a platicar un poco más de esta exclusiva. Es que, a ver, Carolina Palomo se encargó de hacer sorpresas y de hacer muchas cosas y con una complicidad muy importante y muy especial para nosotras, que es Caras, que es pues quien ha sido parte de mi historia todos estos años y ha sido parte fundamental de muchísimos de los procesos, de mi parte profesional, de mi parte personal. Y el día de hoy, bueno, pues tengo aquí un regalazo que no he visto todavía. O sea, me lo acaba de entregar Caleb en este segundo, amigo querido, en este momento lleva mis manos y apenas voy a hojearla y voy a descubrir todo lo que se ha preparado. Hicimos una sesión especial para esta edición y bueno, es una edición en donde Ojalá pues hubieran podido se ver sus comparte reacciones porque todo. muy naturales era como, ¡ay! Esta persona dijo cosas sobre mí, ¡ay! También escribió, Es eso que hay fue una sección que hermoso. son los 10 mails del inbox de Maite y hay personas muy importantes y muy especiales para mí. No he leído todavía lo que han escrito, pero muero por hacerlo. Así que bueno, esta edición especial ya está disponible para que la puedan encontrar y la podamos leer y compartir. Yo apenas voy a hacerlo y estoy muy emocionada. Así que gracias, Caras, porque pues siempre han sido parte de mi historia y de una forma amorosa, respetuosa, me han acompañado en mi camino y eso siempre va a estar en mi corazón. Así que gracias. Y Caleb fue el encargado de llevar meticulosamente cada día y cada una de las palabras que se publica aquí junto con todo un equipo editorial y un equipo de periodistas y de trabajo que suma este resultado y estoy muy emocionada. Así que bueno, ya la voy a ver, ya la voy a leer y ya me voy a emocionar porque apenas la tengo en mis manos. Así Es que una bueno, edición ahí para está. celebrarte, pero pues Así. para que también te apapacharan a ti. Aquí tengo Exacto. entendido que fueron muchas sorpresitas muy especiales. Y ya estamos listos entonces para que procedamos a leer algunas de las preguntas que estuvieron mandando en DM, ¿correcto? Hiciste Exacto. una dinámica, ustedes pudieron participar, mandaron sus preguntas, seleccionamos algunas, las vamos a leer con todo y usuario, porque ya sabemos que a ustedes les gusta luego por ahí, pues, no sé, el decir, ¡ay, esa es mi pregunta! Que nos encanta, nosotros como fans nos encanta. ¿Lista entonces para la primera? Venga. Ok, QG Perronito pregunta, ¿en algún momento de estos 20 años pensaste en renunciar y tomar otro camino? Sí, claro. Imagínate todo lo que no pasa en 20 años. Por supuesto que sí. De hecho, varias veces. De hecho, varias veces sucedió. La primera vez fue cuando estaba estudiando actuación. En realidad era muy pronto para tomar una decisión así, puesto que no había vivido la experiencia de vivir esta carrera de forma formal. Pero me acuerdo que me mandaban a castings y castings y castings y castings y me quedaba en los callbacks y en los callbacks y en los callbacks y al final no pasaba nunca nada, ya no trascendía realmente a un personaje o a ser parte Y nunca del te enteras, lo proyecto. malo es que realmente nunca te avisan, oye, No, pues es porque fuiste mal peinada, y el nunca color te no nos dicen gustó, nada, cero. literalmente nunca. Entonces yo me acuerdo que en ese momento hablé con Eugenio Cobo, que ha sido para mí
mi mentor, mi maestro, mi guía, y fue la persona que me dio la primera oportunidad para darme cuenta que esto era lo que me apasionaba en mi vida. Y le dije, es que nunca sabes por qué fue, no sabes es porque eres pésima actriz, no sabes es porque no mides lo que necesita medir el personaje, no sabes nunca nada del por qué no. Y los nos eran todo el tiempo. Entonces hubo un momento en el que dije, a ver, realmente vale la pena, yo creo que igual estoy en una edad súper buena para retomar mi carrera y ya tomar una Estudiar decisión computación, distinta. estoy en un buen momento para estudiar Claro, y computación. hacer otra cosa, ¿no? Y entrar a la universidad y aprovechar esos años para empezar nuevamente como a redireccionar. Y ya después se dio la oportunidad. Y aquí hay una cosa que para mí ha sido muy importante todo este tiempo, porque yo siempre digo, hay nos que se vuelven el mejor no de tu vida. Y hay veces que cuando estamos en una situación así no nos damos cuenta, porque obviamente es difícil cuando no superas un proceso de selección, cuando no pasas un examen, cuando no te dan el trabajo, cuando te consideran y te consideran y al final no eres seleccionado para lo que estás esperando. En fin, hay muchas situaciones en la vida en donde de pronto ese no puede ser muy doloroso y nos conflictúa y nos confronta y nos reta. Pero después de muchos nos, porque no fue solo uno, cuando llegan a hacer el casting para Rebelde y cuando hacen esta audición, y fuimos muchísimos, muchísimos jóvenes, éramos, no sé, yo creo que más de 1000 los que estábamos audicionando para Rebelde. Y un día me dicen, tú vas a ser Lupita. Ahí entendí que todos los nos que me dieron antes y todos los nos que recibí en esos intentos y en esa búsqueda fueron perfectos. Porque si no, no hubiera estado disponible ese día, ese momento, ese segundo para audicionar para uno de los proyectos más importantes de mi vida y el personaje que me abrió las puertas a vivir realmente una experiencia en mi vida profesional. Entonces, nunca sabemos dónde va a abrirse esa oportunidad y esa puerta, pero hay que confiar, hay que tener fe y hay que poner nuestro corazón y hay nos que son los mejores nos de nuestra vida. Ay, me encanta. Sí, a veces necesitas años para ver la fotografía completa y Sí. seguramente la chica que hubiera llegado a ese casting en ese momento no hubiera sido la misma de haber tomado otros proyectos, porque uno se va maleando, uno va agarrando malas Claro. mañas. Entonces de pronto hay una chispa que a lo mejor ya no veían si hubieras pasado por otros proyectos. Entonces, ay, me encanta. Muy bien. Ahora soy Diana FM Pregunta. ¿Un consejo que te haya marcado o motivado para seguir haciendo lo que amas? Ayer se los escribía o antier se los escribía en un post y lo digo genuinamente. Hay muchísimas etapas y muchos procesos en nuestras vidas, no importa lo que te dediques. Pasamos por muchos distintos momentos y emociones. Pero sí, sin duda, cuando los veo a ustedes con esa sonrisa, con ese amor incondicional, con ese apoyo total, es cuando digo, claro que vale la pena. ¿Por qué? Porque conectas, porque comunicas, porque compartimos, porque sentimos y porque algo está sucediendo. Estamos conectando y este esfuerzo y este proceso están teniendo un resultado muy importante, que es nuestra conexión como seres humanos y como personas. Así que sí, ustedes han sido los que muchas veces han hecho que no desista y esos corazones y esas sonrisas y esos ojitos de amor y ese apoyo que me han dado por tantos años me mantiene con esa pasión también. Además de que me encanta lo que hago, me mantiene con este sentido de que vale la pena. No tanto un consejo en particular, sino el aliento, el decir, Sí, aquí resbalas tantito y entre todos te claro. sacamos. Ay, qué bonito, me gusta eso. Perronito World pregunta, ¿cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera hasta ahora? Por cierto, felices 20 años, May, te quiero mucho. Gracias. Ay, es difícil elegir un solo momento. Es una respuesta que puede sonar trillada, pero es real, porque la vida se va construyendo de muchas distintas etapas y de muchos distintos procesos. Por lo tanto, no es fácil elegir solamente uno, ya que cada uno va siendo la consecuencia del otro y de esa forma se va construyendo y se va contando la historia. Entonces, lo que sí puedo decir es que después de 20 años de hacer lo que más me apasiona, lo que me hace sentir muy agradecida y afortunada es el haber podido descubrir qué es lo que me apasionaba y el haberme podido realizar profesionalmente en esta carrera, que no es fácil y que me ha dado tantas bendiciones y cosas hermosas, pero también muchos retos y aprendizajes. Entonces, creo que algo que es eso, importante, es el haber tenido la capacidad de descubrir. Muchas veces se nos va la vida y a veces no sabemos realmente qué era
lo que nos movía el alma. Y por suerte pude descubrirlo y realizarme en ello. Muy bien, nos pregunta Ale Juárez, ¿qué le dirías a la Maite de hace 20 años, habiendo vivido lo que has vivido hasta hoy? ¿Qué le diría mi Ale chula? Todo va a estar bien, que es importante y vale la pena no defraudarse a sí mismo, no ir en contra de uno mismo, ni de quién eres, ni de tus creencias, ni de tus valores, y que es importante hablar, decir, hacer, que es muy importante no dejarse manipular en esta industria y en cualquiera. Tenemos que ser fuertes y tenemos que ser claros de quiénes somos para seguir adelante. Y eso me lo hubiera dicho, pero afortunadamente con los años y los 20 años que he vivido, ese ha sido mi gran acierto. Ay, yo creo que en la actuación es una línea muy fina porque a veces uno tiene que aprender a estirar esa liga de más para poder meterse en nuevas pieles de nuevos personajes, pero ¿hasta dónde le puedes dar sin perder lo que tú eres? Creo que, ay, yo eso creo que, está o sea, yo creo que impresionante. Actoralmente ese es el gozo, entrarle con todo, o ahí, sea, ahí, no, ahí, ahí lo vea. O sea, en los personajes es donde te puedes dar la oportunidad de descubrir, de conocer, de aprender, porque ese es el reto también, el darle vida a alguien que no eres tú. Y eso es una delicia, o sea, si haces esto porque te apasiona, disfrutas ese salto al vacío de descubrir quién es ese personaje que estás interpretando y quién es ese texto escrito en un papel que se tiene que volver un ser humano 3D para contar una historia y conectar con la gente que se puede identificar con ese personaje. Yo creo que eso es delicioso. Tal. Eutalía Santos pregunta, ¿cuál es tu mayor aprendizaje en estos 20 años de carrera? Ay, pues vivir el día presente, gozarlo, disfrutarlo, eso, vivir hoy, vivirlo, disfrutarlo, gozarlo y así disfrutar cada etapa para que la que siga la puedas disfrutar también en esa nueva versión de ti. Me encanta. Alejandro Salas 883 pregunta, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido como mamá? ¿Qué es lo más bonito que te ha enseñado Lía? Bueno, pues muchísimas cosas. De entrada, el hecho de redescubrirme a mí misma como mujer en esta nueva etapa ha sido un proceso muy interesante y muy amoroso y definitivamente es un reto constante y es la vulnerabilidad más grande que he vivido y que he sentido, porque está frente a mí el ser humano más importante en mi existencia, mi hija. Entonces, ha sido un proceso hermoso, muy enriquecedor, muy retador, pero que agradezco profundamente tener la bendición de poder disfrutar. Teníamos muchísimas preguntas, pero ya sabemos que el tiempo se nos acaba un poquito. Vamos por una última. Venga. Bruna MRST pregunta, ¿cuál de tus canciones te gusta más? Roma, esa es la que más me gusta. Bueno, no la dudaste ni tantito. No, pues a ver, me gustan muchas y me divierten muchas. Y creo que mi proyecto musical fue uno de mis grandes retos, porque musicalmente hablando nunca me visualicé como cantante. Cuando yo estaba estudiando actuación, cuando yo estaba empezando mi carrera, tomaba clases de vocalización. Yo no proyecté mi futuro profesional en la música. De pronto llega este personaje, llega esta oportunidad y llega este gran proyecto que es Rebelde. Y tú ahí humildemente. Que implica subirme a un escenario. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y por supuesto fue un proceso para mí, conmigo misma, con mi voz, con mi seguridad, el poder estar en el escenario, poder decir, venga, vamos a hacerlo y vamos allá de un personaje. Si no, soy una mujer que está en un escenario con un grupo que tengo que cantar y hacerlo lo mejor posible. Y fue un proceso porque era algo totalmente para mí en lo cual yo no me había preparado. Tomar clases de vocalización no es lo mismo que tener una preparación, sí, claro, vocal y musical. Pero los años, la oportunidad y el tiempo me fueron dando tablas, me fueron dando otra seguridad y también el reto de vivir mi proyecto como solista. Y cuando llega esa oportunidad, pues la verdad es que disfruté mucho lo que hicimos, me gustó lo que hicimos, la producción, los temas que seleccionamos, las personas con las que colaboramos y también me sentí muy agradecida por el resultado que se tuvo y la respuesta que tuvimos con la gente. Logramos cosas con mi proyecto como solista que jamás me imaginé, discos platino, de oro, diamante, en Colombia, en y Chile, pues en para Argentina, no cantar, en España. Quedó yo muy decía, bien. ¡Wow, gracias! Y eso es gracias a ustedes y al apoyo que me han dado.
Ay, qué hermoso. Bueno, pues las preguntas se acabaron aquí. Sí. En algún otro momento seguramente las contestarás en tus redes sociales. Te lo dejamos Podemos de hacer tarea. eso, es un buen tip. Sí, Podemos porque, hacer oye, las eso. dudas fueron muchas Vamos a y responder más queremos saber, preguntas. pero platícanos, ahorita vamos a terminar esta actividad y tengo entendido que va a ser un en vivo. Sí, bueno, Ahorita vamos a en hacer una Instagram. convivencia Ok. con algunas de las personas que entraron en la dinámica, así que ahorita los voy a ver y los voy a apapachar y vamos a celebrar y vamos a hacer algunas otras cosas por ahí también. Perfecto, así que gente, ahorita que está conectada a la transmisión de Facebook, corran a Instagram porque ahí es donde va a transmitir la convivencia. Así es. Van a poder ver a otros fans que obviamente vienen hasta acá a conocerla porque hay gente que hace unas locuras que bien merecidas, Sí. pero que dice uno, ay Dios, ese Sí, ese apasionamiento. amor y ese apapacho se agradece profundamente, de Ay, pero verdad. nos encanta porque si alguien lo Sí, merece eres tú. gracias, Ahí Andy. están 20 años de trabajo Gracias, Andy. ininterrumpido que mira. Gracias. Gracias, Está muchas gracias. muy bien logrados. Muy bien, pues entonces un beso enorme, muchísimas gracias Gracias a por hacer ti. este en vivo, por hacer este Gracias. espacio, por permitirnos a todos y a mí conocer un poquito más de ti. Entonces, pues nos vemos ahorita en Instagram, chicos. Ahorita ahí vamos, pero vamos a hacer una dinámica antes. Vamos a Ay, hacer a ver. la dinámica de los Ay, seis ¿tenemos chancito? emblemáticos. Súper. Entonces, vamos a hacer ahorita una cosa muy divertida, porque vamos a escoger seis fotos y de esas fotos vamos a platicar qué es lo que representa cada foto. Entonces, bueno, a ver, esa foto, ya lo he dicho mil veces, ya lo saben, es Lupita, ese primer personaje que tuve la suerte de interpretar y que me regaló, pues, el mejor proyecto de mi carrera, que es RBD, que es la música, ese escenario, ustedes y esta historia tan linda que pudimos compartir, que fue muy, muy importante. La Así que siguiente, bueno. la siguiente. Cuidado con el ángel. Bueno, a ver, cuidado con el ángel es para mí súper importante. Es el primer protagónico que tuve la oportunidad de tener. Yo estaba súper nerviosa, recuerdo perfectamente el momento en el que llegó esta oportunidad para mí, en el que Natalie Lartigó me llamó y me dijo, Maite, aquí están los capítulos, tú eres mi protagonista, cuidado con el ángel. Y yo, ¿what? ¿Pero cómo? Estoy todavía terminando el tour de Rebelde, ¿y cómo lo voy a hacer? No te preocupes, vas a contar con todo nuestro apoyo. Entonces yo, en Cuidado con el Ángel, estaba de lunes a jueves grabando la telenovela y ya los jueves en la noche o los viernes muy temprano volaba a Rumanía, a España, a distintos países en donde estuvieran presentándose todos con la gira de RBD. Entonces fue una etapa muy poderosa para mí profesionalmente hablando porque fue cuando tuve la oportunidad de empezar un camino como Maite, como actriz dentro de la empresa, que me estaba dando esta oportunidad, un proyecto que a mí me dejó muchas cosas muy lindas, muchos aprendizajes, logramos pues romper récords en los números, en los ratings, nos fue espectacular con Cuidado con el Ángel. Y a la vez, pues estábamos cerrando todo este tour de despedida de Rebelde, que era súper triste y al mismo tiempo, pues era agotador para mí. Yo viajaba y viajaba y viajaba horas para llegar a los conciertos los fines de semana, pero valía la pena. Son esos momentos en la vida en donde dices, tengo 20 años, tengo que lograrlo, Es tengo la ahorita. energía, lo tengo que hacer, o sea, no hay no de por medio, claro que se puede y ahí estaba. Ese era el momento para hacerlo. ¡Oh, wow! Mira, ahí estábamos, pues sí, en Brasilia, si no me equivoco, que fue un concierto impresionante. O sea, de verdad, yo al día de hoy recuerdo ese día como una experiencia única. Estuvimos en Brasilia porque era el aniversario de la ciudad y había más de 500.000 personas en ese lugar. Era una locura. Yo me acuerdo que estando en ese escenario, yo veía y veía y veía y veía esa cantidad de personas que nos acompañaron ese día y no se veía fin. Yo creo que nunca en mi vida he estado frente a una audiencia tan grande, tan amorosa y apasionada. De verdad que fue un día muy especial. Ay, ahí estamos. Esa foto es de mi chino Lemus querido que está aquí, chinito. Y esa foto es una foto de la grabación del video de Tú y Yo. Tú y Yo fue mi primer sencillo como solista, una bachata. Fue cuando compartí mi propuesta musical en ese disco Eclipse de Luna, pues hicimos muchísimos distintos géneros. Había pop, había bachata, había balada, vallenato, y eso era lo que yo quería proponer, música latina. Y después, bueno, viene todo este boom de la música latina que es imparable y que al día de hoy, pues obviamente nos sigue manteniendo en los
primeros lugares de música, ¿no? Lo que más escuchamos es nuestra música latina. Y en ese momento era una apuesta por varios géneros sin saber qué iba a suceder. Y Tú y Yo fue ese primer sencillo y esa fue de la grabación del video. Sí. ¡Ay, mira! A ver, chicos, esto es lo que es ser fan. Yo, como ustedes saben, soy súper fan de Ricky Martin. Y él lo sabe, ya es una... Se lo recuerdo todas las mañanas en su DM. Es algo anunciado, él lo sabe, sabe que lo admiro muchísimo, que es un artista y un ser humano que respeto profundamente. Y ahí, pues las virtudes y las bondades que te regala esta profesión. Yo recuerdo que llegué a ese ensayo para la conducción de estos premios. Y pues yo era una de las conductoras del evento, entonces cuando llegué a mi camerino veo que la puerta de enfrente decía Ricky Martin. Y yo decía, no. Y que no, estaba medio abierta. ¡Dios y no, ahorita cuando Ricky Martin! Y yo, bueno, así, extasiada de la felicidad de que Ricky Martin estuviera a unos pasos en mi puerta de mi camerino. Y yo estaba súper emocionada. Y entonces le dije a la producción, por favor, si es posible saludarlo, o no sé, tomarme una foto. O sea, porque yo de verdad... Como todavía fan, pediste permiso. Poder tomar una foto con él. Y además tuve la suerte de que me tocó, pues, entrevistarlo en ese momentito en el que yo estaba conduciendo. Y todo esto lo digo con una emoción muy grande porque ya lo conocía. O sea, a lo que voy es que ya habiéndolo conocido, habiendo ido a uno de sus conciertos en Barcelona, yo me seguía queriendo tomar una foto con él y yo quería verlo porque realmente lo admiro muchísimo. Y él tuvo un detalle hermoso y ahí es cuando realmente dices, qué bonito poder admirar y ser fan de una persona que es un ejemplo para ti. Y la producción me dijo, sí, Maite, no te preocupes, vamos a ver si lo podemos lograr, porque bueno, es complicado, pero vamos a ver qué pasa. Y yo, ok. Entonces estoy en el camerino, me estoy cambiando del vestuario que había llevado para la alfombra, para irme a la interacción que yo tenía que hacer en la conducción, y estaba yo ahí, y de repente tocan la puerta y entra el manager de Ricky Martin y dice, hola, Carolina, y yo, bueno, sí, hola, es que está Ricky, quiere pasar a saludar a Maite, y yo, no, espérense, ¿qué es esto? Esto es la verdad, yo no sabía qué ponerme, me levanté, me cambiaba, y decía, no, bueno, ¿qué más da? Da lo mismo, no importa, y entró hermoso, como un caballero, como un ser humano admirable, súper humilde y amoroso, a decirme, hola Maite, ¿cómo estás? Nos tomamos la foto, felicidades por lo que estás haciendo. Y realmente fue muy bonito poder ver que este ser humano, a quien tú admiras y respetas, es alguien digno de admirarse. Y al día de hoy, para mí, así es. Y fue mi momento fan número uno. Y ustedes, aparte, ese día estaban en las redes. ¡Wow! Maite ya sintió lo que sentimos nosotros. Y es muy lindo. La verdad es que fue un momento hermoso. Pero bueno, ya, sigamos. ¿Qué más? Una más. ¡Ah! GQ, los premios GQ. Bueno, a ver, ese momento fue un momento también muy importante. Fue ahí, ay, pues cuando me dieron el premio a Mejor Actriz por Oscuro Deseo, que para mí, pues representó una etapa muy importante porque fue Oscuro Deseo, Juego de las Llaves, Triada y los proyectos que he tenido la suerte de hacer, pues, el resultado de un esfuerzo y de una apuesta por lograr hacer algo diferente como actriz. Y obviamente este reconocimiento y ese momento fue algo muy importante y muy especial para mí, así como toda esta etapa que pude disfrutar muchísimo al empezar a involucrarme con otras plataformas, con otros proyectos, con otros perfiles de personajes que me permitieron eso, retarme y gozar todavía más mi profesión y la carrera que he tenido la suerte de vivir. Así que bueno, esto es parte un poco de la historia. Pero chicos, ya podemos estar aquí mil veces, mil horas. Y yo no, porque ya te están esperando. Sí, vamos a pasar aquí muchísimo tiempo, pero tenemos que ir a la convivencia que organizamos. Así que yo les quiero mandar un beso enorme a todos. Gracias siempre por su amor, por su cariño, por estar, por ser parte de este día a día. Saben que los quiero muchísimo y que son fundamentales para que esto siga sucediendo. Y bueno. Pues nada, los quiero mucho y a celebrar la vida. Que estén muy bien, muy felices. Y nada, les recuerdo aquí mi portada, que me emociona al máximo, que ya quiero leer. Así que bueno, aquí se las comparto. Les mando muchísimos besos y espero que nos podamos ver pronto. Y corran a la transmisión de Instagram porque por ahí vamos a estar chismorreando. A ver qué sucede. Corran.